tiro en una caja. Coge la pelota Nayib, parece que controla, despeja, tira, ¡gol! ¡Atención! ¡Gol! 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 ¡Gol de Villa! ¡Gol de Villa! ¡Gol de Villa! ¡Gol de Villa! ¡Gol de Villa!
algunos de los cuales están reflejados en las carrozas del pregón. Muy pocas ciudades pueden presumir de tener una edad tan antigua y tan gloriosa, y muy pocas ciudades pueden presumir de haber apoyado, por ejemplo, a Miguel Preza, a quien este año rendimos un merecido centenario. Zaragoza es una ciudad hospitalaria, recibimos casi 4.000 artistas que van a tocar, a cantar, a traer su arte y su música. Yo quisiera personalizar nuestra hospitalidad en un aplauso a una famosísima personalidad del mundo de la moda que hoy nos acompaña y en la que quiero representar a todos los artistas que colaboran con la fiesta, Johnny Masco. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Vamos a ver si este año que el Real Zaragoza es líder de la primera división, nos contagia el liderazgo en la fiesta, en la libertad, en el ejercicio de la libertad, en la diversión y también, como decía antes, en la hospitalidad. Que va a ser nuestro pregonero, que ha cantado los goles de Zaragoza a lo largo de todo el continente, un testigo de excepción, un hombre que ha escrito muchas páginas de gloria desde este mismo, desde los micrófonos. Tiene la palabra el pregonero del Pilar 98, Paco Ortiz. Un saludo, amigo. Festivo saludo. El latir del corazón de nuestra ciudad se está haciendo más vibrante por momento. Las torres del Pilar servirán de antena para lanzar a los cuatro vientos una noticia esperada. Van a dar comienzo las fiestas del Pilar. Van a brillar de una manera especial para comunicar que no solo los habitantes de Zaragoza, los aragoneses, lo que desde todos los lugares de España llegan aquí estos días, sino también los habitantes de los lejanos valles y de las altas montañas de Sudamérica, que la alegría de Zaragoza se desborda. Y quiero insistir, son las fiestas de nuestra capital, pero que se convierten en las fiestas de la hispanidad. Porque no hay que olvidarlo, en el camarín de la Basílica está la reina de la hispanidad. Entre todos nos hemos esforzado durante un año para hacer de nuestra capital un lugar hermoso, grande, en sus avenidas y plazas, camino hacia el tercer milenio, con tesón, con ánimo, con entusiasmo, también con generosidad. Es un cruce de culturas, es un cruce de ciencias. 2.000 años de historia, más los muchos más que tenemos que vivir. ¿Quién sabemos que las fiestas de una gran capital tienen, lógicamente, que tener las paradas lógicas del trabajo? Pero no nos preocupemos, hay festejos para todos. Los vientos del Moncayo que hoy soplan van a llevar el sonido de la música y de las canciones al confín de la tierra. Repito, qué gran alegría el poder decir, Zaragoza es el corazón de España. Zaragoza es el corazón de la hispanidad. Y si hemos trabajado durante un año, nadie sabe trabajar como nosotros, pero cuando la llega la hora de la diversión, tampoco nadie sabe divertirse como nosotros, que lo gozamos al máximo.
con el más alto honor que me ha podido caber, de ser el pregonero y el abrazo que doy a toda la ciudad, simplemente digo, y acompañarme, torre, viento, río y sobre todo los que aquí estáis, ¡viva Zaragoza! ¡Vivan las fiestas de identidad! Que ya es más...